Bienvenidos a Empantallados. Hoy hablamos de Sound of Metal de Prime Video. Antes de nada, bienvenido Tomás. Muy buenas, ¿qué tal? Un poco de frío, pero bien, la cosa bien. Sí, bueno, la verdad que para el que no se haya enterado, está nevando en Madrid. No sé si hay alguien todavía a lo largo del globo que no sepa que está nevando en Madrid, pero bueno, para el que no lo sepa, ya lo sabe. Antes de seguir, vamos a hablar de Sound of Metal, una película de Prime Video. Se rodó en 2019, pero al final nos ha llegado casi a finales del año 2020. Esto ya sabemos, bueno, tónica, ¿no? Ya del tema este de la pandemia, películas que se retrasan, películas que no salen en cines al final, en fin. Esta ha sido una de ellas, lamentablemente, ¿no? Es un poco curioso el caso, ¿no? Porque se estrenó en Toronto, creo recordar, en el Festival de Toronto en 2019, pero no nos ha llegado hasta 2020, o sea, hasta diciembre de 2020. Un poco raro, no sé. Una película de Darius Marder, guión de también Darius Marder y Abraham Marder. Y bueno, nos cuenta la historia de un joven batería que empieza a perder la audición y todo lo que ello conlleva. Ese drama de una persona amante de la música que empieza a quedarse sordo. Yo creo que, bueno, no hay nada peor que esto. En esta situación, un músico que está perdiendo la audición creo que es bastante jodido. Así que, Tomás, cuéntanos un poco qué te ha parecido esta película y cuáles son los puntos destacables de ella. Bueno, Manolo, pues esta película, antes de nada, para que lo sepa todo el mundo, tiene una duración de 130 minutos, un poco larga, ¿vale? No es... Y puede hacerse pesada a todo el mundo, que no es, o sea, quiero decir que no es para todo el mundo, para que no pase el drama que pasó con Joker, que había gente que decía que era muy larga y era una mierda, y otros que no lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Sí, estamos hablando, a ver, la gente tiene que ser consciente de lo que va a ver. Con Sound of Metal vamos a ver un drama de 2 horas. Exactamente. Y si vas predispuesto a lo que vas a ver, te va a gustar, porque evidentemente cuenta una historia que llega. El sí. Joker pasó lo mismo. La gente pensaba que iba a haber una película de Batman cuando se dejó claro desde un principio que íbamos a ver a una persona sufriendo mentalmente 2 horas hasta acabar siendo ese personaje. La gente, si no se informa, ese no es el problema, ¿no? En este caso, tienes que saber lo que vas a ver. Y sabiendo lo que vas a ver, puede gustarte o no puede gustarte, pero por lo menos ya vas con el cuerpo hecho, ¿no? Exactamente. Que no se esperen aquí, que esto va a ir todo sobre la música metal, sobre el heavy metal, todo eso no, porque de eso tenemos 15 primeros minutos y ya está. Ya a partir de ahí empieza el drama, ¿no? Nos cuenta, como tú bien dices, que un joven, no sé de qué edad, será de 20 y pico años, batería, que le encanta su pasión, es su pasión tocar la batería, se va quedando poco a poco sordo y se va dando cuenta porque se levanta de buenas a primeras una mañana y empieza como a escuchar hueco. Eso que empezamos a escuchar hueco, ya de primera hora lo escuchamos nosotros, lo sufrimos nosotros. Es lo bueno que tiene esta película, que en todo momento te va reflejando las distintas etapas que va pasando el personaje, ¿no? Y claro, eso nos lo hace con una técnica de sonido. Eso va similando como si tuviéramos nosotros el micrófono dentro de la cabeza del actor principal, que es Riz Ahmed. Sí, básicamente nosotros somos sus oídos, ¿no? En este caso. Exactamente. ¿No? Nosotros estamos escuchando lo que él está escuchando en la película. Claro, y bueno, esto yo supongo que quien tenga un 7.1, un Home Cinema, algo mejor que yo, porque yo escucho con los altavoces de la propia tele. De la tele. Ya. No tengo un Home Cinema. Creo que lo disfrutará muchísimo más porque se nota en distintos momentos como por dónde te llega el sonido, ¿no? Si lo escuchas con un auriculares, claro, sería lo recomendable. Yo empecé la película a verla con los altavoces y luego me cambié a auriculares y cuando ya lo disfruté mejor, ¿vale? Porque claro, no solo trata de que tú lo escuches hueco, esta persona lo escuche por aquí, no. Es que te lo va haciendo como si tú lo vivieras de verdad, porque tú estás intentando como escuchar qué te está diciendo la otra persona y no lo escuchas. Y ya después te viene un segundo plano que ya te repite como si como desde la perspectiva de la otra persona. Es lo bueno que tiene esta película. ¿Se puede hacer pesada? Seguramente habrá gente que no le guste porque es muy larga, pero yo la he disfrutado mucho. Yo creo que esa experiencia es muy buena. Y recapacitas también la persona, propia persona que lo está viendo y no es sorda, de realmente cómo es la vida de una persona, claro, que tiene estas dificultades, ¿no? Hombre, a ver, es una cosa
que no se suele ver en el cine, ¿no? O sea, No, como por eso el es. sonido, no solo ya va a ver, el sonido está claro que es algo que siempre acompaña una película, pero en este caso como que te ayuda a sumergirte más en la historia. Claro, estamos hablando que empatizas perfectamente con el personaje, y es lo que tú dices de los auriculares. Yo creo que es algo básico y esencial. Yo entiendo que no a todas las personas les gusta tener auriculares o ver una película con auriculares. A mí me encanta. Yo creo que llevo viendo las películas con auriculares. Si no las veo en el salón con la familia, siempre que estoy en mi cuarto me pongo auriculares para escucharlo todo mejor. Y es como creo que se disfruta más, porque estamos captando todo el sonido que, claro, que se hizo para la película en este caso, ¿no? Me ocurre sobre todo con las series españolas, por ejemplo, películas españolas. Me gusta siempre verlas con auriculares porque lo entiendo mucho mejor. Cuando lo ves en la tele, pues se te van detalles, se te van palabras. En fin, creo que el sonido juega un factor súper importante en el cine, no solo a nivel banda sonora, que es lo que todo el mundo se le viene a la cabeza. Uh-huh. Claro, una banda sonora siempre acompaña, claro, pero es que el sonido es mucho más. Entonces, creo que es esencial, sobre todo, tener un buen equipo de sonido o, en este caso, unos auriculares. Y en esta película, sobre todo, más. Bueno, el protagonista, como he dicho antes, es el actor Riz Ahmed, que no sé si alguien lo habrá visto, pero es también el protagonista de una serie de HBO, una miniserie de HBO muy buena, yo muy recomendable, que se llama The Night Of. ¿Vale? Uh-huh. Seguramente habrá hecho otras cosas, pero yo no lo proyecto en otro sitio. Yo me lo recuerdo de esta miniserie porque me impactó bastante. Luego, a nivel de producción, se ve nota que no es una producción excesivamente cara, porque tampoco tiene unos escenarios muy, muy allá. Pero sí que vamos viendo detallitos que casi todos han implementado en hacer esta experiencia. Y yo quería hacer un poco una reflexión, porque a lo mejor esta película en cine, al tener este tipo de sonido, quizá hasta tampoco se disfrutaría demasiado. Porque saldrías un poco mosca diciendo, me he metido aquí para escuchar este sonido raro, no sé. Yo creo que se disfruta más en casa, fíjate lo que te digo. En una tarde tranquilita que se pueda ver. Luego, a nivel de fotografía, está muy bien llevada, no quiere hacer magia, no quiere destacar más de lo que debe y quiere dejarle todo el protagonismo, como decimos, al sonido, ¿no? A este sonido del protagonista. Y decir que al final es un drama de una persona que quiere aceptarse, que niega ser sordo, pero que luego puede llegar hasta aceptarse, pasa una serie de circunstancias donde tiene que dejar la música, que es su pasión, y tampoco quiero develar mucho más porque es un drama bastante bien llevado. Yo creo que a mí me ha gustado, incluso te diría que si la fuera visto antes del top que hicimos, te diría de meterla entre las 3 o 4 o 5 primeras. Pues nada, dicho queda con este drama. Para el que le guste este tipo de cine, creo que es de obligado visionado. Invitaros a suscribiros a nuestro canal, a darle al like si os gusta el vídeo, a compartirlo con todo aquel que le pueda resultar de ayuda, darle a la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y si no te has enterado de lo que he dicho, por eso tienes que usar auriculares. Así que nada más, un saludo a Despantallados y que tengáis muy buena semana. Adiós. Aplícate.